Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Autores de Exitosa. Hoy recibimos la visita de Teresina Muñoz Nájar, periodista, investigadora, editora, y ahora tiene este nuevo libro que creo que es importante y muy vigente en la actualidad, porque es un tema que a veces pareciera importarnos, pero a veces no. El título de este libro es Desaparecidas y lleva por subtítulo lo siguiente: el destino de miles de niñas, adolescentes y mujeres peruanas que desaparecen día a día. Repito yo, es un tema importante que hay que desarrollarlo, sí, pero más que desarrollarlo, en realidad tendríamos que tener autoridades comprometidas para que esto se solucione, porque constantemente vemos un incremento de niños, niñas y mujeres desaparecidas, y en algunos casos desaparecidas, asesinadas y de la que no se vuelven a saber absolutamente nada más. ¿Cómo estás, Teresina? ¿Qué tal, Jesús? Gracias por la invitación. No, a ti, gracias por estar con nosotros aquí en Autores. Creo que era importante hablar de este último libro que tienes, que se llama Desaparecidas. Sí, es bien importante visibilizar, porque la realidad es que son casi 6.000 mujeres de todas las edades que desaparecen anualmente en el Perú. Pues es una cifra escandalosa, ¿no? Y estamos viendo que esas desapariciones generalmente están asociadas a delitos como el feminicidio, la trata, la explotación sexual. Tú haces una investigación, pero además en este libro tratas, ¿no es cierto?, de que cada capítulo tenga no solamente data, sino historia, una historia en particular. Sí, historias, ¿no?, particulares. Comienzo con la historia de una niña en Urcos. Triste y lamentable, de 14 años. De 14 años, que desapareció y a los 16 días apareció colgada de un árbol, ¿no?, en Urcos, y ya llevaba 3 días muerta, ¿no? Entonces, ¿qué hizo esa niña durante 16 días? ¿Dónde estuvo? ¿Qué pasó? Se ha quedado en el total misterio, ¿no? Porque el expediente fiscal, el fiscal cerró el caso y lo cerró a pedido de la madre también, cuando dijo el suicidio, porque aparentemente la niña no tenía ningún... No, no aparentemente, de acuerdo a la autopsia, no tenía ningún otro signo de violencia, ¿no? Más que... Pero es... Ahí también hablo del suicidio feminicida, ¿no? Es de repente alguien la instó o la obligó a suicidarse, nunca se sabrá. Claro, esta es la historia inicial con la que tú abres el libro, ¿no es cierto? Sí. Pero hay todo un contexto detrás, porque si bien es cierto, tú te preguntas qué pasó todos esos días con esta niña, la otra pregunta de fondo es qué hicieron las autoridades para buscar a esta niña, ¿no? Claro, lo que pasa en Urcos es que las autoridades no tomaron la denuncia inmediatamente, como por ley tienen que hacerlo. Ya no pueden, no tienen que esperar 24 horas, como todo el mundo sabe, sino inmediatamente hacerse cargo de la denuncia y emitir una nota de alerta o de emergencia, siendo una menor de edad en estado vulnerable, y salir a buscarla, ¿no? Pero esperaron un día, no le recibieron la denuncia a la madre, sino un día después. Y eso ya es perder tiempo, es perder oro, en realidad. ¿Pero por qué? Si existe una ley que supuestamente le da la potestad a la autoridad, mira, de hacer una investigación lo más rápido posible. ¿Por qué? Pero eso pasa en casi varios casos, no es la única vez, ¿no? Varios casos repiten lo mismo. No reciben la denuncia, si es una adulta, peor todavía, ¿no? Ya, ¿quién se habrá ido? ¿Quién se habrá ido? O sea, la respuesta que tienen siempre en contra de la víctima, ¿no? Y no salen a buscar inmediatamente. Pero además, no hay pues una... Hay un protocolo de actuación, pero no hay como una talleres para la policía, ¿no?, para que estén alertados a eso. Y además, tampoco tienen los medios algunos, ¿no? Uh-huh. Porque según el propio Mininter ha hecho, como has visto, hay un diagnóstico, el Ministerio de Interior, sobre el tema de las desapariciones, porque llama la atención. Y en ese diagnóstico sale entrevistan a 500 y pico policías en línea. Y muchos de ellos no tienen ni siquiera camionetas para salir a hacer las búsquedas, ni plata, ¿no? O no tienen internet para registrar la pérdida o emitir la nota de alerta. Hasta en eso hay un problema, claro, serio, ¿no? Es una encuesta que tú tomas en consideración, hecha a 528 policías, sí, sobre este tema. ¿Y cuáles son los resultados, para que el público sepa? Porque creo que es importante tener este libro como consulta, si es que se quiere investigar sobre la desaparición de personas en el Perú. El 58% afirmó que no cuenta con recursos suficientes para realizar las diligencias inmediatas que permitan ubicar a las personas desaparecidas. El 27% aseguró que cubre con su propio dinero los gastos que implica movilizarse, y solo un 15% consideró que su unidad tiene recursos suficientes para asumir esos costos. Sobre la capacitación que reciben para lograr buenos resultados, el 87% reconoció que necesita mayor capacitación especializada en esta temática, y el 67% señaló que no ha recibido capacitación en enfoque de género, fundamental para atender los casos en función
del perfil de las personas. Claro. O sea, estamos desatendidos en ese aspecto. Estamos desatendidos, claro. Estamos desatendidos y está como normalizado, ¿no? Como que pasan tantas cosas cada día que ya que se desaparezca una mujer más como que ya no interesa a nadie, ¿no? Eso es un problema social, ¿no? Al margen de las autoridades también. No sé si tú tuviste la oportunidad hace algunos días de ver el caso de estas tres niñas que desaparecieron en el Agustino y que la policía las fue a buscar a Miraflores. Y al final fueron encontradas por un periodista que insistió en llamarlas. Pero mi pregunta aquí es la siguiente y seguramente tú tendrás alguna respuesta. ¿Cómo puede ser posible que alguien, cualquiera, vea a tres menores en un espacio público, no le pregunten dónde están y por qué están? Y por qué están, ¿no es cierto? Y nadie, no hay cero empatía, ¿no? Cero empatía con las víctimas y son niñas peor todavía. Ni siquiera, el periodista muy buen trabajo, pero ni siquiera debió filmarlas. No debió filmarlas, ni de espaldas ni de nada, ¿no? Porque no era necesario. Entonces, son niñas, me imagino que se estará investigando, tengo entendido que una es hija de un policía. Eso dijo el policía en su... Es hija de un policía, pero se tiene que investigar porque las niñas que viven en hogares o que son violentos o desatendidos, ¿no? Se empiezan a comunicar por las redes sociales con sus victimarios. Eso las engañan, las seducen. Las niñas están vulnerables, no tienen capacidad de decisión ni de información y se van, ¿no? Y no saben a dónde van ni por qué van. Y caen pues, en las redes de estos maleantes, ¿no? Que son redes de trata de personas, ¿no? Sí, en algunos casos redes de trata o explotación sexual, ¿no? Pero es muy común esas desapariciones de las niñas y adolescentes, digamos, ¿no? De esas edades. Es la población más grande. Y en tus investigaciones, a partir de este libro de niños, niñas o mujeres desaparecidas, ¿tienes una data de cuántas realmente llegan a aparecer? ¿Y aparecer en qué condiciones? Sí, mira... La data es muy reciente, pese a que hubo una ley que ordenaba que se cree el sistema de registro de desaparecidos. La data se empezó a hacer en el 2020, creo, es bien atrasada. Entonces tienen información solo hasta el 2021 de las que aparecen. Y desde el 2018 me parece de las que registro puntual de las que... Ahora, no todas las que desaparecen avisan que aparecen, tampoco, porque tiene que registrar que desaparecen. Y la policía también, las chicas aparecen y no les preguntan qué pasó, vuelven a sus hogares y ahí se queda el tema, ¿no? Entonces no siguen investigando qué pasó o ver en qué riesgo están esas niñas dentro de sus propios hogares también, ¿no? Y entonces se queda como... Como que de limbo, como que ¿no? Nada. Claro, pero ese sería un buen punto, ¿no? O sea, saber por qué es que tomaron esa decisión o qué es lo que pasó alrededor de ellas, ¿no? En muchos casos así, las chicas las encuentran, las devuelven, las relevan a sus hogares y ahí se acaba. Cierran la puerta y se acabó. No saben qué está pasando adentro, ¿no? Y eso es un problema. Bien, aquí hay más data importante. Entre el 15 de septiembre del año 2021, que es el año al que tú te refieres, cuando se conoce la investigación para hacer este libro, y el 31 de agosto del 2023, que puse el punto final al primer borrador, el Registro Nacional de Información de Personas Desaparecidas, que es el RENIPEC, había recibido 21.230 denuncias de mujeres desaparecidas de todas las edades. 21.000, es un número fuerte. Sí. Dice, eso quiere decir que cada día desaparece en promedio 36 mujeres. Cada día. Se reportan desaparecidas, ¿no? La mayoría adolescentes. En igual lapso ocurrieron 275 feminicidios y cerca de 3.000 niñas entre los 10 y los 14 años se convirtieron en madres debido a una violación sexual. Sí, es una sumatoria de problemas, ¿no? Sí. Pero ¿qué pasa con las desapariciones? Son en realidad como 6.000 al año, porque haciendo el descargo de las que aparecen, desaparecen más que aparecen, ¿no? Porque en un promedio de 11.000 o 11.000 y pico en un año aparece menos de la mitad. O sea, el promedio es 6.000 al año, más o menos. En América Central, el Banco Mundial hace muchos años hizo una investigación respecto a por qué había disminuido la tasa de homicidios y se había disparado la tasa de desapariciones. Sí. Lo mismo pasa aquí, ¿no es cierto? Sí. Si hay una mujer desaparecida por mucho tiempo, ya tendríamos que tener claro de que esa desaparición es muerte. Es muerte. Hay dos casos ahí, tres desaparecidas desde 2017 y 2018, es bastante tiempo, ¿no? Y hay abogadas que han tratado de, a raíz de una campaña de amnistía y de Flora Tristán y de Mujeres Desaparecidas,
las abogadas de Flores revivieron esos casos, pero están llegando a la conclusión de que ya no hay nada que hacer. ¿No? Ya pasó demasiado tiempo, ya la policía nunca investigó bien, porque van a la casa y desentierran ciertas partes de la casa, pero no toda. No van especialistas muy especializados en ese tipo de desapariciones y de crímenes que puedan, ¿no?, rastrear bien. Entonces las mujeres desaparecen en sus propias casas, a veces las entierran ahí nomás. Si hay un galpón, ni siquiera lo... O sea, se queda ahí, ¿no?, el tema de las desapariciones. ¿Qué es lo que pasó en el caso de Solciret, que de alguna manera también sirvió para que se desarrollen investigaciones a profundidad, de alguna manera, o entre comillas? Claro, ¿no? y de alguna manera son los padres los que insisten, ¿no?, los que están detrás, porque ellos están esperando que sus hijas aparezcan, o sus hermanas, o sus madres. Tú tienes casos aquí muy importantes. ¿Cómo se puede vivir como madre o padre con esa incertidumbre de saber dónde está tu hija o hijo? La verdad que es una tragedia, porque no pueden cerrar el círculo, no hay duelo, no hay nada, y están siempre con la esperanza de que van a aparecer. No pierden la esperanza, ninguna. Tiene que aparecer. Y algunas también dicen viva o muerta, ¿no?, pero que aparezca para poder dar fin a su tristeza y a su desolación, ¿no? ¿Eso emocionalmente marca? Claro, emocionalmente marca. Hay una madre de ahí, en estos casos, que es una ecuatoriana española, nacionalizada española, que su hija vino al Perú, a Cusco, en el 2017, me parece, y hubo un evento y desapareció. Ella no cree la historia que le han contado, que fueron dos tipos que la llevaron a hacer un canopy o una zip line, una tirolesa. Y la chica dice que se estrelló en el último tramo, se murió, y como ellos se asustaron, los chicos que la llevaron, la tiraron al río. Tiraron su cadáver al río, según él. Pero nunca apareció nada, ni siquiera la casaca, la bolsa, algo de la chica, ¿no? Una historia ampliamente conocida. Ampliamente, ¿no?, conocida, y la mamá hasta ahora sigue desesperada, destrozada física y psicológicamente, yendo a psicólogo, destrozada. Mira, todos los días escribe algo sobre su hija, está esperando, está viendo, se comunica con los medios de comunicación en España, han sacado miles de reportajes y esperando que su hija aparezca, ¿no? Y qué locura, ¿no? No, sí, qué locura, ¿no? Pero más que una locura, el hecho de que exista tanto nivel de impunidad, ¿no? Sí. Por el solo hecho de no tener un país comprometido con este tipo de temas. Entonces, a mí me quedo más que sorprendido. Teresina Muñoz Nájar no solamente tiene este libro, que es Desaparecidas, tiene libros muy profundos y muy bien estructurados sobre violación a menores de edad, por ejemplo, que sigue siendo una constante en el Perú, ¿no? Embarazos adolescentes, que es otro tema que tampoco tomamos en cuenta. Y yo te comentaba que también tengo información respecto a los profesores, ¿no es cierto?, que son victimarios también dentro de las escuelas. Y de eso tampoco nadie dice nada. Nadie dice nada. Y en Amazonas, el caso de Condorcán y de todas las niñas Aguajún, que son como 700 casos, hasta ahora no se sanciona ningún profesor. Víctimas de violación, ¿no? Víctimas de violación. Eso tiene años. Años, tiene años. Y nosotros lo vimos en el Congreso, en la comisión que presidió Alberto Belaunde. Y lo que ha pasado hace como 2 años es que la UGEL de Santa Marina fue quemada y provocaron un incendio para desaparecer los expedientes. ¿Lograron hacerlo? Lograron hacerlo. Creo que ahí, según me contó el director de la UGEL, tenía un rezago de digitalizadas, ¿no?, que espero que la salven, ¿no? Pero igual no pasa nada, los mueven los profesores de un lado para el otro, pero no vemos que salga la noticia de que están presos o que estén pagando su culpa, ninguno. Ya, pero ¿por qué hay ese manto protector y de impunidad de profesores que agreden sexualmente a sus propios estudiantes? Tendríamos que tener un país que advierta, pero no solamente que advierta, sino que los ponga a disposición de las autoridades y a disposición de la sociedad. Claro. En otros países, un violador o agresor de un menor de edad es identificado y tiene restricciones. Acá también tendría, ¿no?, cadena perpetua. Un violador de menor de edad tendría cadena perpetua, según la ley, no según el Código Penal. Sí, pero no se mueve la cosa. Sí, ¿no? Pero pareciera que... Parece que hay un manto protector, la verdad. Claro, pero pareciera también que las leyes a nadie les importara. O sea, tiene sanciones tan severas que dirías, bueno, no lo voy a cometer, pero parece que no importa. Se ha eliminado el matrimonio infantil. Recién. Cuando no se conversaba la ley civil con la penal, ¿no? Decís, el violador que viola a una niña menor de 14 años merece cadena perpetua, pero el que se casa con la menor de 14 años, que embarazó,
para salir del problema le permitían el matrimonio. El Congreso ha demorado años en abolir esa ley, ¿no? Porque están preocupados en otras cosas. Una ley perversa, pero además que nos permitió conocer el punto de vista de otros congresistas, también perversos, ¿no? Sí, que además presiden la Comisión de Educación o presiden la Comisión de la Mujer. Es insólito. Bien, Teresina, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Autores. Creo que era importante presentar este libro que es Desaparecidas. No sé qué venga más adelante porque tú siempre estás en constantes proyectos de investigación, sí, sobre todo para tratar de poner estos temas en el debate, ¿no? Sí. Bueno, estoy pensando todavía que voy a trabajar el próximo, pero ya hay un tema por ahí rondando en la cabeza. Y yo agradezco también al editorial de A Penguin Random House porque es un compromiso con la lucha de la violencia contra las mujeres, ¿no? Porque es un compromiso publicar este tipo de libros que son difíciles de leer también, pero que son necesarios. No, este es un libro informativo, obviamente, que sirve o suma las investigaciones que se puedan hacer más adelante y que las instituciones tranquilamente podrían tener a la mano y podrían distribuir entre sus, entre todos los integrantes de un cuerpo de investigación para que además tengan un poco más de método, ¿no? Sí, sí, además no podemos vivir en una burbuja, no queremos enterarnos, sí tenemos que enterarnos de lo que pasa, ¿no? Es terrible para cientos de miles de padres y madres y hermanos y hermanas en el Perú, ¿no? Están desesperados buscando a sus hijos. ¿Piensas tú de que solamente nos interesa el tema cuando nos toca? No tan, no a todos, ¿no? Todos, hay mucho compromiso de mucha gente que está retuiteando las notas de alerta, es que hay compromiso, pero sí creo que también cuando nos toca es cuando más te preocupas, ¿no? Imagínate, ponte en el pellejo de una madre o de un padre. Es increíble, ¿no? Cómo deben sufrir, qué desesperación. ¿Cómo puedo entender esto final que tú escribes en el prólogo del libro? Apenas se están dando cuenta de que a las mujeres nos desaparecen. Sí, pues porque no hay un interés real por revertir las cifras, ¿no? Por encontrar a las mujeres. El tema de la trata también, las nuevas violencias, las desapariciones intermitentes. Las chicas desaparecen por temporadas o sus propios padres saben que están en la trata y las dejan estar, ¿no? Por los problemas que tienen. Es bien complejo el tema, en realidad, es bien complejo. Bueno, la única solución es el compromiso de todos. Sí, de todos. Claro, la indiferencia es finalmente también lo que mata. Sí, de todos, de todos, de todo, la sociedad sobre todo. Tendríamos que estar protestando en las calles todo el tiempo por lo que está pasando, ¿no? Bien, gracias, Teresina. Gracias a ti. Bien. Desaparecidas, el destino de miles de niñas, adolescentes y mujeres peruanas, este libro que además es un documento para que usted pueda consultar y se pueda además comprometer con el tema. Es de Teresina Muñoz Nájar, es publicado por Aguilar, que es sello de Penguin Random House. Muchas gracias por su atención aquí en Autores. Nos vemos, se cuidan.